Benvinguts a un nou episodi de Moritz Wotelder, un espai, com ja sabeu, on parlem de cultura d'una manera diferent. Avui tenim entre mans un programa molt especial. Per què? Perquè comptem amb la presència de quatre referents actuals i estretament vinculats a la ciutat de Barcelona. Són innovadors, són emergents i d'alguna manera intenten trencar amb l'establert en el món del disseny. Ells són Chemi, Flavita Banana, Disco i Liona. I avui parlem d'il·lustració. Bueno, antes de empezar, me gustaría hacer un brindis por Moritz Wotelder, ilustración. Venga. En el contexto actual en el que nos encontramos, que las redes sociales son importantes para publicitarse como artista y para darse a conocer, ¿crees que el marketing se ha vuelto una herramienta imprescindible para triunfar? Yo creo que sí, lo que pasa es que en mi caso nunca ha sido de una manera premeditada, o sea, ha sido como muy natural, nunca he planificado, hoy voy a postear esto para tener tantos seguidores, ha ido ocurriendo como un poco de manera natural, pero sí que veo que la gente que está saliendo ahora sí que lo sabe utilizar muy bien y realmente funciona muy bien. Yo tuve la suerte que salí, bueno, que aproveché las redes sociales al inicio, con el Fotolog. Claro, y por ejemplo, al contrario, ¿tú qué piensas? El hecho de tener mucho talento, pero no te gustan las redes sociales o no quieres publicitarte de esta manera, ¿crees que se puede triunfar así? Yo creo que es una manera más, pero por ejemplo, en mi caso, para mí es una pequeña herramienta para recordar, ya sea clientes, amigos, familia, mi misma madre, ¿sabes? Que me sigue ahí a tope. Yo hago murales, hago pinturas y son para el directo. Necesito que se vea eso, ese drama de la pintura, cómo cae, cómo fluye y cómo yo me he peleado con ese cuadro. Esto implica el reto a cuatro. Los cuatro deberéis trabajar juntos en un mismo diseño de lo que os inspire Moritz Wotelder. ¿Estáis preparados? Sí. Pues venga, vamos a ello. ¡Vamos! ¿Qué me dirías si te dijera que tu reto consiste en tatuarme en un minuto el rayo símbolo de reto de Moritz Wotelder? Ahora mismo. Vamos. Súper rápido. Sí, súper rápido. No la cagues. No. ¿Qué tres consejos darías a alguien que está empezando en el mundillo? Básicamente hacer lo que te gusta. En el fondo he estudiado cine y me veo más reflejada en el mundo del cine, la realización. Y me acuerdo que cuando más aprendí fue rodando. Y dibujando igual, pues dibujando. O sea, tienes que practicar. Si realmente tu pasión es dibujar o pintar o ilustrar o hacer cine, pues que vayas a por todas. Bueno, este es uno de los grandes retos, ¿no? Que el mundo del artista no está visto de la misma manera que otra persona que tiene un trabajo pues rutinario, con un horario fijo. ¿Qué pensáis sobre esto? Yo decía antes, no voy a ser rica ni famosa nunca. Pero ahora lo de famosa ya es que está siendo curioso que pese a dedicarme a hacer viñetas para periódicos, me conozcan, vamos. Y todo el mundo te dice, ¡ay, qué suerte! Y tal, y yo, suerte, perdón, mis cojones. O sea, hay muy poca gente que sabría ser autónomo en el mundo del arte, además, que es como viene cuando viene,
Sí. Te pagan mogollón de golpe, no te pagan nada durante 10 meses y así. Pero es que yo no, atrás no podría volver. Tienes un minuto para hacer un autorretrato. ¿Aceptas el reto? Vale, venga. ¿Tatuaje más loco que has hecho? Un rostro de un chico, este es de calle, no sé cómo se dice aquí, pero en Brasil se llama los hippies, ¿sabes? Que están ahí vendiendo artesanía en la calle. Estaba yo en la tienda y llegó un chico ahí, mira, que me gustaría hacer mi rostro, pero no tengo dinero, tengo mis productos. Y yo, empezando a tatuar, adquirindo experiência, disse, mira, me dá igual se tenés dinheiro, hacemos um cambio, venga. E dibujei aí em seu rosto um motivo tribal, e seu tatuaje está mais de contente hasta hoje. Qual é o seu pintor favorito e por quê? Te diria que o viñetista Cesc, de aqui de Cataluña, que era de los que había conseguido que realmente la viñeta de un periódico fuera una ventanita al humor, a la burla, a la frescura. ¿Qué le dirías a Basquiat si te lo encontraras cara a cara? Ver quién es él y entender su trabajo. O sea, yo lo he visto en directo, redes sociales, en libros, lo he leído, lo he estudiado. Pero quizás me falta la parte de saber quién es él para un poco enlazar todo, o que se me caiga algo, o que suba más, independientemente de que me caiga bien o mal, porque puede pasar. Bueno, supongo que te han pedido muchas veces los típicos tatuajes que se hace todo el mundo, ¿no? Las tres estrellitas, sí. El infinito, el corazón. ¿Cuál has hecho con más desgana? Mira, yo quería un infinito que tenga un nombre, que tenga una pluma y que tenga un no sé qué ahí, ¿sabes? Tenemos. Y todo chiquitillo, ¿vale? O más barato que tenga. Eso ahí es siempre lo que. Lo que yo quiero saber es si tú en la persona que más confías que te conozca, conoce este elemento importante para ti como ilustradora de quién es tu artista favorito. Tu reto consiste en llamar, ahora con el altavoz, a alguien que tú creas que sabe esto de ti. Vale. ¿Te atreves? Sí, le voy a llamar, pero... Vale. Pero no va a acertar ni de lejos. Hola. Oye, Manu, mira, no me preguntes, ¿vale? Pero, ¿podrías decirme quién es mi artista favorito? ¿Artista favorito? Sí. ¿En qué sentido? En general, cualquiera. ¿El Toto? El Toto. ¿El Toto? ¿Qué? ¿Respuesta final es el Toto? ¡El Roto! ¡Ah, el Roto! Bueno, bien. Luego te lo cuento, no me mates. Ok. Duerme. Chao. Buenas noches. ¿Te has inspirado alguna vez en una historia de desamor personal? Y si es así, ¿podrías darnos así como los detalles? No es cómico autobiográfico, como mucha gente cree. No. ¿Pero alguna vez alguien te ha venido y te ha dicho, oye, esta viñeta, ¿te refieres a mí o qué? No, me ha pasado, no lo opuesto, pero algo parecido, que es algo que detesto, y es que después de que hubiera una interacción física con alguien, me dijera, bueno, ¿vas a hacer una viñeta de esto? No, y tal, es como, ¿qué? No. No, y de repente a tú te hundes en la miseria porque te das cuenta que probablemente esta persona estaba ahí porque esperaba que después hubiera. Ahora los ubico muy fácilmente, ya no pasa. O sí, yo también los aprovecho, ¿no? sí, tendrás tu viñeta, sí. ¿Y
Tu reto consistiría en dibujar el monstruo que más temías cuando eras pequeña. Sí, imagínate vale, sí, que sí, lo tienes, ya bien, está. Muy bien. Hecho. Dale, un minuto. ¡Tiempo! Muy bien. Bueno, antes de peor pesadilla. Un payaso. Gran parte de tus publicaciones hablan sobre los besos, ¿no? Como el libro que tienes que se llama The Kissing Kid. Vale, yo querría saber cómo fue tu primer beso. ¿Y si fue decepcionante o bonito? Y el primero fue con 5 años, en la escuela. Joder. Cogí. Padre, libro. 5 años, ¿eh? Con una amiga. Sí, sí, nos pusimos detrás como de unas cortinas, no sé qué, y nos empezamos a besar, pero para ver qué pasaba, qué era eso, ¿no? Y fue asqueroso porque ella llevaba aparatos. Y claro, era como, como un gusto a hierro, plástico, asqueroso. Y fue como, vale, nunca más. Y tardé, pues, unos 10 años o 11 en volver a besar. Bueno, pues eso es todo. Muy bien. Venga. Vamos a brindar.